con una frase que me decía Lorenzo cuando he llegado a la Plaza Mayor, que me ha dicho que la Noche Blanca no es de una concejalía, ni siquiera es del ayuntamiento. Yo creo que la Noche Blanca es una noche de toda la ciudad. Es una noche donde hay que agradecer a la Asociación del Comercio, a la Asociación de Hostelería, a FECIR, a Vinícolas de Castilla-La Mancha, y me vais a permitir que también agradezca a todos los trabajadores y trabajadoras de todos los servicios del Ayuntamiento de Ciudad Real, que en esta tarde-noche pues ponen lo mejor de nosotros para que la ciudad esté en las condiciones que debe estar. Es una quinta edición, lo hacemos pues para dinamizar nuestra hostelería, para dinamizar nuestro comercio, y esta Noche Blanca es un ejemplo. Es muy temprano aún, estamos empezando prácticamente la noche, todavía hay sol en el cielo, pero ya apunta maneras, como solemos decir en nuestra tierra, y sé que será una noche de éxito, una noche para disfrutar de Ciudad Real. Algunas cifras, creo que habrá pocas ciudades en este país que hoy tengan más de 30 lugares donde haya música en la ciudad. La música es alegría, la música es dinamismo, y es uno de los ejemplos de lo que podemos vivir en esta noche. Como alcaldesa de Ciudad Real, invitar a los propios, a los de aquí y a toda la provincia y a toda la región, a que disfruten la Noche Blanca de Ciudad Real, que disfruten Ciudad Real, porque desde luego es una ciudad que está más viva que nunca. Que fuera niño para no sufrir con el barco que naufraga. Que estamos muy satisfechos desde la Asociación Comercial de Ciudad Real. Tengo que recordar a todos que esta iniciativa fue una iniciativa que tomó la Asociación Comercial de Ciudad Real hace 5 años. Esta quinta edición nos congratula mucho ver las actividades que hay programadas, ver el nivel que está alcanzando y ver que poco a poco toda la gente conoce ya la iniciativa, apoya al pequeño comercio, visita la hostelería. Tenemos un montón de actividades por delante, vamos a disfrutarlas todos, y pedimos siempre que las corporaciones municipales, los ayuntamientos, siempre cuenten con las asociaciones comerciales, tanto de hostelería como de comercio, porque somos los principales, somos los auténticos protagonistas, el comercio y la hostelería. Nosotros desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Ciudad Real animamos al Ayuntamiento a que siga apostando por estas actividades, que van a demostrar que Ciudad Real es una ciudad de servicios, todos lo sabemos, pero de buenos servicios. Nosotros queremos contribuir las bodegas en la parte que podemos para que haya actividad en la ciudad, para que el comercio y la hostelería puedan tener mejores resultados. El vino, además de actividad económica, es placer. La ciudad está en movimiento, que los sectores productivos, el comercio, los hosteleros, principalmente, que son los que más se mueven en esta noche, pues están implicándose, están moviéndose, significa que se está activando la economía. Es una noche para salir, para disfrutar en familia, porque es una noche de récord en participación, prácticamente todo el participa, y porque es una noche fabulosa para Ciudad Real y para mostrar todo lo bueno que tenemos aquí, que es mucho. Cobos, que para mí es mi Dulcinea, y no he podido soportarlo. He salido a las calles de Ciudad Real. Ahora he visto este ejército de Mami Molín, porque Sancho dice que es una batucada, pero
Esto es un ejército. Y Sancho me deja tirado. Le digo, Sancho, si tienes miedo, aparta. Ah, sabio encantador, quien quiera que seas, al que te ha de tocar el ser cronista de esta mi peregrina historia. Camiseta, pantalón y poco más. ¿Aprovechando descuentos? Sí, claro. ¿Qué os parece esta noche? ¿La ciudad está distinta? ¿Está más animada? Sí, mucha más gente, mejor. ¿Apetece estar en la calle? Sí, hace calor. ¿Vais a recorrer más tiendas? Ya hemos recorrido bastante y vamos a seguir viendo. Unas sandalias, sí. Unas sandalias. Además, hay importantes descuentos en las tiendas. Sí, sí. ¿Qué os parece? ¿Cómo está la ciudad esta noche? Está muy bien, hay mucho ambiente y la verdad que, que dan ganas de estar más tiempo. Sí, pues para ver un poquito las cosas, rebajas y para ver un poco cómo está la cosa. Y creo que ya habéis comprado algo. Un poquito de Bodybell, sí. Hay y nada, rebajas. Sí, la verdad es que está todo genial, mucha gente y súper buen ambiente. 83 años. Sí. ¿De dónde es usted? De Porzuna, pero ya llevo aquí 47 años. Muy bien. Me llamo Hortensia Carranza Serrano. Hortensia, ¿y qué le parece el ambiente que hay en esta noche en Ciudad Real? Pues un ambiente muy bonito para Ciudad Real, para que vean que tenemos una capital muy hermosa y que puede venir quien quiera y quien le dé la gana a divertirse y a dejarse unas perritas aquí también, que también tenemos derecho. Las tiendas abiertas, música en la calle, y tapitas en los bares. Y tapitas en los bares y de todo. Y vosotros muy guapos y que Dios os dé salud. Pues muchas gracias, Hortensia. Guapos, adiós. Estamos en el bar El Quijote. Hola, buenas noches. ¿Cómo está la jefa? Pues bien, muchas gracias. ¿Ambientillo en la calle? Sí, sí, además bastante y desde bien temprano, sí. He empezado muy tempranito esto hoy, sí. ¿Y qué vamos a ofrecer a los clientes en esta noche blanca? Pues hemos puesto una oferta de cerveza y todas las tapas que quieran, o sea, es todo la cervecita y mucha variedad de tapas. No... ¿Calidad a buen precio? Por supuesto, siempre. ¿Y que no pare la noche? Pues, parece que pinta bien. ¿Quiénes sois? Somos un grupo del conservatorio, los amigos del fagot, y somos Prado de clarinete, Celia de fagot, Elena de viola y yo soy Manuel de flauta, y estamos interpretando varias obras de bandas sonoras, así música popular para el ambiente de Ciudad Real de la Noche Blanca. En la calle Lanza, al lado de San Pedro, un sitio ideal. Sí, por eso hemos elegido este lugar, porque está muy céntrico, así todas las tiendas, la gente está pasando y pueden disfrutar de la música. Una noche blanca muy especial. Esperemos que sí, para la gente que les guste mucho, lo disfrute, se lo pasen bien y para eso estamos aquí los músicos, para hacer pasar una buena noche. Que disfrutéis vosotros. Muchas gracias. La Tarara, en la calle Lanza. Hemos hecho Noche Blanca por primera vez después de 22 años. Pues estamos muy contentas porque el sitio nos encanta, la calle está súper animada y estamos muy contentas. Y tomándose algo con amigos, ¿no? Con amigos y con todos los que quieran venir a La Tarara una noche como esta. Una oportunidad muy buena para los comercios, para atraer a clientes. Sí, y sobre todo para que vean la ciudad cuando está así de bonita. Soy muy bueno, tío, el ritmo. Un saludo a toda la gente que nos ve desde su casa. A que bailo guay, ¿eh? También ese tango y cha-cha-cha y el swing. Mis amigos del swing están bailando ahí, luego vamos. Con las manos y los pies a la vez. 5, manos, 6, 5, 6, 6.
espera, Amelia, Amelia, va. 5, 6, 7, 15 y bueno, malabares, pelota número 1. ¿Dónde está Martina con la pelota número 1? Ahí está. Martina la tira y fuerte el aplauso para ella. Y con una pelota malabares sin que la pelota deje de tocar el cuerpo, mira. ¡Wow! Impresionante, ¿cómo lo hace? Tiene imán, hace tiempo que no se lava ni una ni la otra. La otra mano, mira, hop. De una mano a la otra, de la otra a la una, de la una a la otra. Por el dorso también, ¡wow! Mira, la paro, mano, brazo, por encima de la cabeza haciendo el Michael Jackson. Mira, hop, 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 hop. ¿Qué te parece? Primer lanzamiento que aprende un malabarista, atención. La tiro y la recojo. Refiero, qué nivel, qué máquina, la tiro más alto todavía. Y la recojo. Y variante debajo de una pierna, de la otra, de la contraria, de la otra contraria, detrás de una espalda, de la otra espalda, malabares con una. Pelota. Pelota número 2. Fuerte el aplauso. Me toca un pie, el otro pie, una rodilla, la otra rodilla, una mano, la otra mano. Una pintora que ha dejado los pinceles en esta noche blanca. Bueno, no he dejado los pinceles, siempre están conmigo. Mañana voy a pintar otra vez, pero bueno, hoy hay que disfrutar un poquito de ambiente y de la calle. Hay mucha gente, hay muchas actuaciones, muchas actividades. La ciudad está muy viva. Buah, yo de verdad que tengo un listado donde quiero ir y qué quiero ver, pero hasta ahora estoy perdida, no sé qué, de dónde empezar. De momento estamos aquí con los payasos riéndonos. Y luego también podemos comprar algo y tomarnos una buena cañita. Ah, pues sí, eso seguro, segurísimo. Ya estoy recogiendo a todos mis amigos para luego irnos de cañas y tomar alguna copita. La gente viene a comerse sus pizzas, sus primeros platos, hay de todo un poquito, hay carne, pescado, marisco, hay de todo un poco para que la gente pueda disfrutar de los sabores. La gente más animada en esta noche blanca. Totalmente, además que sí, se ve mucho movimiento. Bien, la verdad es que sí, esto es lo que hace falta en Ciudad Real, que se vaya fomentando poquito a poco y es bueno para la ciudad. Una tienda de ropa a boutique de precio único. ¿Y qué tal se está dando esta noche? Pues muy bien, hemos empezado con descuentos en calzado, complementos y ciertos artículos en promoción ya de verano. ¿Qué descuentos? A ver. Pues mira, tenemos calzado a 15 euros. De nueva temporada también está a 20 euros. Y luego ropa y prendas de media manga y manga larga a 15 euros también lo tienen. Bueno, pues eso es muy interesante. Muchísimas gracias. Esperemos que se dé muy bien y que la gente se anime y pase por aquí. Que disfrutéis de esta noche blanca, vosotras también. Muchísimas gracias. Préstale que sí.
Las Terreras, un escenario nuevo esta noche en Ciudad Real, Noche Blanca. ¿Quiénes sois? Pues somos Los Canallas, somos un grupo que ha nacido relativamente hace poco. En un instituto somos todos profesores de secundaria y nos gusta la música, nos juntamos y a tocar rock and roll, es lo que hacemos. Pues hacemos fundamentalmente versiones de los 60 y de los 70, versiones en inglés, en español, pero también en francés. Hoy no vamos a poder tocar en francés porque nos falta el cantante, pero bueno, pues tenemos repertorio suficiente como para hacerlo en inglés y en español. Nosotros la apoyamos. El año pasado ya quisimos participar, pero no nos dio tiempo a apuntarnos. Entonces ya este año sí ya lo hemos conseguido y nos parece una genial idea del ayuntamiento. Esto ha surgido a partir de la Concejalía de Cultura a través de Turismo y los técnicos de Turismo, fundamentalmente Miguel Calero, y bueno, pues muy agradecidos por contar con nosotros. Tocamos de vez en cuando, pero así en un sitio tan maravilloso y bueno, yo soy del barrio además, y entonces pues me hace mucha ilusión, la verdad. Pues música, maestro, gracias. Gracias, vale, gracias. Pandorgo, 1981. Sí, soy el Pandorgo mío del 81, Pablo Romero, que fui el segundo de la dinastía y hasta la fecha. Y disfrutando de esta noche, Pandorgo. Hombre, claro, muy bien, porque además Ciudad Real está muy animado, y es como debía de estar siempre, y todas las calles llenas, la gente en los establecimientos. Y es como debía ser muchas noches como esta. Sofía, ¿puedes con la bolsa? Sí. ¿Qué has comprado, Sofía? Pues he comprado ropa de gimnasia porque el lunes me voy de excursión y por renovar un poco, ¿no? Y también me he comprado como unas deportivas, pero esas son para mi hermana. ¿Y dónde te vas de excursión? Pues me voy como una granja escuela, no sé a dónde, pero volvemos tarde, o sea, ser una granja escuela algo parecido. Que te lo vas a pasar muy bien, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué te parece esta Noche Blanca? La ciudad está distinta. Sí, está muy chula. ¿Qué tipo de música se pone? Pues ponemos deep house, soulful, música con vocales que sea agradable a la noche, que te haga agradable a la noche. Todo muy suavecito, sí, para que la gente se vaya ambientando. Que parezca que esté en la playa, pero sin estarlo. Pero muy bien, muy bien. Sí. Hay mucho ambiente. Sí, sí, estamos petados, hay gente esperando y demás y preguntando, pero muy bien, sí. ¿Qué haces aquí, David, en la Plaza de la Constitución? Luchando. Luchando. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Un escudo y una espada. ¿Y qué os han dicho? ¿Cómo tenéis que luchar?
pues no se puede dar en la cabeza y en las partes tampoco. Y si te dan aquí o en el pecho, quedas eliminado. Todo pues, ha estado genial, súper bien, muchísimo pues, ambiente pues, en la Noche Blanca. Pues, y gracias a todo esto pues, es al Centro Deportivo Móvete y bueno, pues estamos súper contentos y nada, pues sí que esto siga, que esto es genial. Y divirtiéndonos muchísimo. Con amigos. Con amigos y con profes y con la gente que nos quiere ver. Alumnas. Alumnas somos, sí. Y veo que lo pasáis genial. Fenomenal, fenomenal. Pasamos muy bien. Pues que no pare la música y que no pare esta noche. Muchas gracias. Haciendo una exhibición de, bueno, de una extensión de uñas, extensión de pestañas y extensión de pelo, que es en lo que estamos especializados. ¿Y qué tal se está dando la noche? Bien, la verdad que bien. Han preguntado muchísima gente, están interesados, preguntan cómo es y bueno, pues la verdad que nos hemos cogido algunas citas para la semana que viene y bueno, por lo menos dar un poquito a conocer algunos de los servicios que tenemos. Una noche blanca y una noche buena. Sí, sí, claro, claro, eso siempre. O sea, siempre fomentar un poquillo el comercio, pues nunca está de más. Pues estamos en Ciudad Real, en la tienda Punto Blanco, y estamos festejando la noche en blanco. Y bueno, y aquí hay que innovar y pues... Pues la tienda Punto Blanco nos ha ofrecido estar aquí en el escaparate y muy bien, y estamos contentos, nos están tratando genial. ¿Y está pasando mucha gente? Está pasando mucha gente, esta noche está muy animada y, joder, da gusto así con este ambiente. ¿Sí? ¿Animada la gente, animado vosotros? Hombre, claro, nos animamos mutuamente, o sea que es perfecto. Claro. ¿Y la ropa cómoda? Sí, claro, bañador, ya que estamos ya se va acercando un buen tiempo, o sea que... ¿No estáis pasando frío? No, no, se está, mira, estaba en la calle y se está estupendamente, o sea, aquí. ¿Qué pasa esta noche en Boss & Boss? Que hay mucha gente. Hay una locura de gente, pero vamos, estamos muy contentos porque hay mucha venta y se está animando mucho toda la noche. Y no paramos. Es ¿Descuentos bueno. especiales? Sí, hasta el 30% de descuento y se nota en la venta. ¿Zapatos de calidad? Sí, todo piel y buenas marcas. Uh-huh. Una iniciativa interesante y... Es muy buena, se nota un poquito y nos ayuda mucho.
Pues te dejamos que sigas cobrando. Muchas gracias. Siempre participamos, es un placer, porque así aportamos a la ciudad cultura, la esencia de la capacidad artística que puedes desarrollar. Un ambiente muy especial. Sí, la verdad es que sí, es que da gusto porque se ve también la gente que está con otra actitud también. Entonces es muy bonito porque la gente está contenta, está deseando salir a la calle y acoge muy bien todas estas actividades que organiza el ayuntamiento. La próxima cita el 10 de junio en el Quijano. Sí, sí, claro, esto es un bocadito, pero en el Teatro Quijano os quiero ver, ¿vale? El sábado 10 de junio en el Teatro Quijano a las 9 de la noche. Claro que sí, tenemos muchísimo ambiente en Ciudad Real esta noche, hay que disfrutarlo. Menuda semana, menudo dueto con Diana Navarro. Ay, qué alegría, la verdad que una maravilla, es una compañera estupenda y una amiga de muchos años. Y bueno, las que tenemos la suerte de conocerla como persona, ya lo dije, bueno, es que es un lujo. Qué bonita está Ciudad Real, sí. Mucho ambiente, es verdad. Ganas de pasarlo bien. Es verdad, se respira un ambiente estupendo y vamos, que yo estoy súper a gusto, se está muy bien. En el Ventero no te entretenemos mucho porque tenéis mucho trabajo. Gracias a Dios, sí. El día de la Noche Blanca se luce, la gente se sale a la calle, se tira hasta bien tarde y se nota en hostelería, es un empujoncito. Pues como pistos, así puedes, asadillo, las cancitas de migas, de gachas, de tiznao, sobre todo plato típico y queso que nos falta y vino. Y hasta agotar existencias. Hasta altas horas de la noche esperamos. A disfrutar. Gracias. Espero que os haya gustado la Noche Blanca. Hasta el año que viene.